La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de algo muy interesante que seguramente escuchaste muchas veces, a lo mejor conoces personas que tienen esto y era algo que generalmente se atribuía a las personas de mucha edad. Sin embargo, hoy día no es así. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la arteriosclerosis. Vamos a ver cómo prevenirla y cuáles son los tratamientos. ¿Quién invitamos? ¿A quién invitamos para que nos hable de esto? A la doctora Victoria Chaparro. Ella es cardióloga clínica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, excoordinadora del programa Vida y Cantina Saludable. Estuvo varias veces en nuestro programa y es un gusto poder recibirla otra vez. Y vamos a ver en esta placa que nos introduce al tema. Dice lo siguiente: la arteriosclerosis es un término general que abarca diversas afecciones en las que las paredes arteriales se engrosan y pierden elasticidad. La más común es la aterosclerosis. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha reconocido que la aterosclerosis es una enfermedad epidémica preocupante en el mundo occidental, ya que sus principales manifestaciones están relacionadas con la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares, con una altísima tasa de morbimortalidad. De esta manera comenzamos con alegría, con energía, con ganas de mejorar. Comenzamos nuestro programa, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Con nuestra invitada, la doctora Victoria Chaparro. Ella es cardióloga clínica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y ex coordinadora del programa Vida y Cantina Saludable y amiga de la casa, una querida amiga que está con nosotros aquí. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar aquí en tu programa. Bueno, hablar de un tema importantísimo, muy interesante, que es lo que elegimos, ¿verdad?, para hoy, que es la aterosclerosis, ¿verdad? Así mismo. Estoy mirando tu prendedor, que es un corazoncito. Sí, como, como cardióloga. Sí, pues me encantó. Amo el corazón. Así mismo. Bueno, estábamos viendo al inicio la placa que decía que la arteriosclerosis es un término general que abarca afecciones en que las paredes arteriales son las que se ponen más gruesas y pierden su... elasticidad, ahí está. Entonces, pero que la más conocida es la aterosclerosis. Explícanos, así, por favor, doctora, eso. Sí, la arteriosclerosis es la enfermedad de las arterias, ¿verdad? Que puede ser la aterosclerosis o que puede ser otras causas que afecten las arterias, ¿verdad? Las arterias es el... así tenemos en el sistema circulatorio, tenemos las arterias y las venas, pero el más importante de las dos son las arterias. Algo que suceda en las arterias es muy importante, tiene más riesgo. Entonces, por eso es que a la aterosclerosis es el acúmulo del colesterol en las arterias, en una capa
interna muy, muy delgada que se llama endotelio, y es ahí donde se deposita el colesterol, el exceso de colesterol, de triglicéridos, de calcio, se deposita y va acumulándose y cerrando la luz de las arterias. Por eso que es importantísimo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos cada tanto, sobre todo cuando uno llega a cierta edad, ¿verdad? Porque así uno puede o hacer algo, rever un poquito el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico si el médico así cree, ¿verdad? Entonces, es muy importante, y entre lo más frecuente es la aterosclerosis, que es la formación de ateroma. El acúmulo de colesterol, triglicéridos y calcio en las arterias se llama aterosclerosis. Y la enfermedad de las arterias, que puede ser cualquier otra patología, se llama arteriosclerosis. Perfecto, bueno, ahí súper clarísimo explicado. Ahora vamos con nuestro primer material que habla de la aterosclerosis y la arteriosclerosis obliterante. ¿Por qué tiene nombres tan raros? Vamos a ver. Aterosclerosis y arteriosclerosis obliterante. Aterosclerosis es la forma más frecuente de arteriosclerosis, caracterizada por un engrosamiento de la túnica íntima arterial con placas que contienen lípidos, grasas, principalmente el colesterol. Arteriosclerosis obliterante, una forma de arteriosclerosis específica de las arterias de las extremidades. Bueno, está correcto eso, doctora. Sí, excelente. Lo que nos acabas de explicar, pero bueno. Parece mentira. Bueno, reiterar es para entender mejor y, por supuesto, conocernos, ¿verdad? Porque es importante conocer. No solamente tiene que ser del área médica todos estos términos y todo esto que ocurre, verán, uno tiene que también y principalmente manejar el enfermo o la persona antes de enfermarse, claro. Mejor todavía. Eso es lo que queremos prevenir. ¿Cómo se puede prevenir la arteriosclerosis, aterosclerosis y en general las enfermedades de las arterias? Y bueno, lo importante, lo primordial, Vivi, es lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que son tres cosas, ¿verdad? Uno de ellos es la buena nutrición. La buena nutrición implica tantas cosas y que nos da salud, ¿verdad? ¿Cómo es que no nos vamos a interesar por esos, ¿verdad? Que lo que consumimos, lo que comemos, y escuchar y poner en práctica lo que uno escucha, lo que dice el profesional, ¿verdad? Claro. Porque todo esto es gratuito, todo esto existe, ¿verdad? Tanto en la prensa, ahora la televisión, en prensa también la escrita, todos hablan de cómo cuidarnos, ¿verdad? Es tan importante y, por supuesto, también la actividad física, ¿verdad? Justamente estuve asistiendo ahí afuera, ¿verdad? En el lobby, ahí, así, esperando, que estaba mirando que cómo están enseñando a hacer actividad física en la alfombra, en el piso, extender una colcha, ¿verdad? Y hacer, movernos. El tema es movernos. No hace falta ir a un gimnasio, pagar tanto dinero, ¿verdad? Porque la gente que toma esa actividad física, pero tampoco hace nada, ¿verdad? Sí. No. Es en nuestra casa, en nuestro entorno, si podemos salir a la plaza y no haya mucha gente. Y el otro pedestal, ¿verdad? La otra trípode de buen estilo de vida es alejarnos del estrés, ¿verdad? Tratar de buscar las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Porque la vida ya es algo, un regalo que tenemos. Bueno, agradecer eso, agradecer lo que tenemos, lo mínimo, porque detrás de eso viene más, ¿verdad? Sí. Porque si somos luego desagradecidos, no nos gusta luego nada, ya somos negativos, por supuesto, las cosas, atraemos las cosas más negativas y más las cosas que y nos faltan más, ¿verdad? Entonces, tratar de por ese lado, o sea, tres cosas: buena alimentación, actividad física y alejarnos del estrés. Es sencillo. Ahí está. Y vieron que siempre hacemos el ejercicio de la gratitud al empezar el programa. Bueno, acá yo nomás la que hago, ¿verdad? Y les pido por favor que hagan también, pero acá la doctora cardióloga nos está recomendando eso, ser agradecidos.
Asimismo, la gratitud abre toda la prosperidad, ¿verdad? En todo sentido. Prosperidad no es solamente dinero, prosperidad es salud, sí. Prosperidad son buenos amigos, la prosperidad es tener, por ejemplo, el pan de cada día en la mesa, tener, por ejemplo, un trabajo digno, ser, por ejemplo, tener tu familia, ¿verdad? Todo bien, todo en paz. Y eso es algo que no tiene precio. Así. No tiene precio, uno no compra con nada. Así mismo. Bueno, seguimos nosotros con otro material, por favor, porque queremos conocer primero la arteriosclerosis, que son las varias enfermedades de las arterias, y queremos conocerlas y también queremos saber cómo prevenir y después, obviamente, cuál es el tratamiento. Vamos, por favor. Arteriosclerosis hialina y esclerosis de la vejez. Arteriosclerosis hialina o nefroesclerosis se refiere al engrosamiento de las paredes de las arterias por depósito de material hialino, visto generalmente en pacientes con patologías renales y diabéticos. Esclerosis de la vejez, en la que se observa naturalmente una remodelación de las grandes arterias a medida que aumenta la edad, caracterizada por rigidez arterial y que se asocia con hipertensión sistólica. Y bueno, así como hablábamos, ¿verdad? Tenemos la hialina, ¿verdad? Que es una de las formas. Existen otras patologías también que afectan las arterias, pero la más importante, la más frecuente, la aterosclerosis, que es la que lleva, sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, la cardiovascular, ¿verdad? Y es la que lleva a la muerte. Por supuesto, si uno no cuida, y se complica la aterosclerosis, si se llega a complicar, lleva a esas enfermedades. Tal así, si lleva un ataque cardíaco, ahí tenemos la angina, a la angina de pecho, después tenemos el infarto, ¿verdad? Finalmente, y la insuficiencia cardíaca, que ya es un estadio final. Después tenemos a nivel cerebral, el derrame cerebral, los accidentes vasculares, y de diferentes grados, ¿verdad? O a veces uno en ese evento ya pierde la vida, ¿verdad? O queda con secuelas de la hemiplejía, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, y queda ya en cama probablemente a cuidados de su familiar. Y otros problemas de del riñón, ¿verdad? Nefroesclerosis, que también pueden llevar a hipertensión. Y lo que en realidad el factor de riesgo que tenemos, ¿verdad? Que acelera la aterosclerosis es el hecho de fumar. Uno de ellos es el cigarrillo, ¿verdad? El cigarrillo es algo muy nocivo, acelera el depósito de grasa en las arterias. También tenemos la diabetes con la suma de hipertensión es de doble filo, triple filo tal vez, ¿verdad? Por eso que tienen que cuidarse mucho más los diabéticos y controlar sobre todo su presión arterial que esté a niveles normales, ¿verdad? El hipertenso en sí también son factores de riesgo y, por supuesto, el consumo excesivo de comidas que tengan grasas saturadas y las grasas trans, ¿verdad? Que es lo que abunda actualmente en nuestras comidas. Es demasiado carga de grasa, sobre todo la margarina, el exceso de grasa animal, ¿verdad? La grasa de cerdo, mismo todo lo que las comidas que se compran en la confitería, mucha crema de leche, mucha leche entera. Eso también pone en riesgo la vida, ¿verdad? Y una vez se come un poquitito acá, va sumando, no se da cuenta las calorías, la grasa que está consumiendo, y eso es lo que pone en riesgo. Por eso es importante, tanto en tanto, Vivi, también para la salud, tener en cuenta de que a veces tenemos que entrar en un estado de hacer un ayuno, ¿verdad? Uh-huh. El ayuno es tan importante. Doctora, le interrumpo acá porque tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta porque me interesa muchísimo eso del ayuno. Que nos cuente cómo podemos hacer ese ayuno que no nos haga daño, que haga bien al organismo. Okay. Hacemos un corte, volvemos enseguida. A la vuelta la doctora nos va a explicar el tema del ayuno, que está muy de moda y es muy bueno.
Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Victoria Chaparro. Ella es cardióloga clínica. Estamos hablando de la arteriosclerosis, que son las varias enfermedades de las arterias. Pero quiero saber un poquito del tema del ayuno, doctora, que nos comenzaste a hablar en el bloque anterior. Sí, así mismo. Muy interesante de tanto en tanto dar un paréntesis. Dentro de las 24 horas, por ejemplo, uno deja de comer deja de comer comida sólida, ¿verdad? Y toma té, mucha agua, porque el agua es importantísimo mismo para la inmunidad, ¿verdad? Que ahora tanto necesitamos. Entonces nos dedicamos a tomar té, el agua, podemos tomar el café sin edulcorantes, sin azúcar, así como tomar los brasileros, ¿verdad? Tratar de tomar así bien flojito nomás y hacer un ayuno de 12 horas y otro hacen de 16, que sí, es mucho mejor. Y vos sabés que se puede vivir, sí, es algo espectacular. ¿Por qué se hace ese ayuno? Es importante saber el por qué, porque hace que nuestro hígado descanse. En ese tiempo, nuestro hígado da un respiro, descansa, utiliza lo que nosotros ya consumimos, ya tenemos en depósito, a veces en exceso, ¿verdad? Utiliza esos, todo eso y va desechando y va consumiendo como calorías y vamos disminuyendo también, te reduce de peso. Uno después de ese ayuno, uno se alimenta, 16 horas cumple, ¿verdad? Por ejemplo, hasta las 5 de la tarde, que es lo que se hace, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Lleva la comida a las 5 de la tarde, a las 6. Sí, y uno dice, ¿qué es lo que es esto, verdad? Sí. No, porque tiene, probablemente porque es así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces las cosas es así. Es interesante, entonces, empezar a comer a las 8 o las 9 de la mañana con una manzana verde, podés hacer un batido verde, ¿verdad? Podés tomar otro tipo de batidos también y tomar tu té, quema grasas, ¿verdad? Hay tantas cosas ahora en el mundo que nos regala, ¿verdad? De facilidades. Sí. Ya no tenemos más ese de que no sé qué comer, no sé qué hacer. Eso ya es porque a veces uno no se interesa, Vivi. Claro. Doctora, ¿sí? Uno podría hacer, por ejemplo, porque ese cenar a las 6 de la tarde para mí es un poco temprano, pero suponiendo, yo ceno a las 8 de la noche, ¿verdad? Mi última, sí, comida a las 8 de la noche. Me levanto a las 7 y ahí tomo un té. Sí, ¿verdad? Té, después té, tomo tereré o tomo lo que sea y puedo aguantar hasta el mediodía. Hasta el mediodía se puede aguantar. Ah, bueno. Con agua, té, tereré. Excelente. Y ahí un montón de horas uno, sí, hace el agua, té, el tereré ya es un poquito porque ya entra en la hierba, ¿verdad? Que ya entra en un proceso digestivo. Por eso que el tereré está como... No. Entonces, agua... Té y café sin edulcorante. Y lo más que uno pueda aguantar. Y si puede aguantar hasta el mediodía, vos sabés que se puede. Sí. Y el agua. Cuando uno tiene hambre, parece mentira, tiene que tomar agua. Sí. Lo mejor que existe, cero caloría, cero estrés para el cuerpo. Sí. Algo que necesitamos porque nuestro cuerpo, nuestras células es agua. En un 90% de nuestras células es agua. Y nosotros lo que cargamos es a veces alcohol, le cargamos grasa, le cargamos todo de lo peor y después pedimos salud, ¿verdad? Y queremos salud. Y esto nos va a servir bien también para prevenir las enfermedades de las arterias. Así mismo, por supuesto, esto limpia, uno va bien al baño, porque si uno no toma agua es porque bueno, uno le falta agua, es la primera causa de tener constipación, ¿verdad? Tener problemas de ir al baño. Y la gente, parece mentiras, no toma el agua, no tiene ese hábito. Y las personas que ya tienen una cierta edad, ya se olvidan de tomar el agua. Entonces, ¿quién es el que tiene que darle el agua? Son las personas que están a su alrededor. Le pone ahí, bueno, vas a tomar el agua, ¿verdad? Pero y tomar por lo menos... Hay una manera, perdón que te interrumpa, hay una manera muy práctica de darse cuenta qué cantidad de agua uno toma, porque de verdad uno cree que toma agua. Porque tomaste al levantarte y después no sé qué, en el almuerzo y después llega la noche y te tomaste 4 vasos de agua, que es un litro, que no es nada. Sí. Una de las cosas interesantes es 8. Tener una botellita o un hopi, pero generalmente una botella de 1 litro de agua. Tenés ahí contigo, donde te vas está tu botella y vos ves ahí. Entonces, por lo menos yo hago así, tengo mi botella hasta antes del mediodía tengo que tomar 1 litro y antes de las 5 de la tarde tengo que tomar 1 litro. Y sí. Porque si no me hago pipí toda la noche, hasta esa hora nomás. Así mismo.
Entonces uno también acompaña, tiene una manzana, ¿verdad? Que sí. Siempre uno encuentra en la calle, encuentra que te venden la manzana, sí. La banana, te venden todo, ¿verdad? O sea que uno, ya porque uno no se quiere cuidar, nomás que no se cuida, o llega a peso así exorbitantemente, sí. Inmensamente, y uno dice, tiene 20 años, 23 años, yo a veces me caigo de espalda, tiene 120 kilos, sí. ¿Qué? ¿Cómo puede ser, verdad? Que llegue con tanta... poca tan joven, ¿verdad? Sí. Y tanto peso, ¿cómo va a solucionar? ¿Cómo va a llegar a los 30? ¿Cómo va a llegar a los 40? Claro, no sé. Vos ya pensás como cardióloga, sí. Vos ves una persona joven, obesa, y vos ya ves venir todos los problemas que va a tener esa persona. Así mismo. Por eso que los profesionales, todos tenemos que estar hablando de prevenir las sí. enfermedades. Está muy bien, ¿verdad? Uno se va a los congresos, se va a saber la tecnología, lo avanzado de todo, pero está cada vez más lejos de uno, ¿verdad? Sí. Por el costo, por todo eso. Pero lo más barato es la prevención. La prevención sí. tanto para el coronavirus, la prevención para la aterosclerosis, la prevención para cualquier enfermedad, sea lo que sea, es la prevención. Perfecto. Seguimos con nuestros materiales, por favor. Factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo modificables. Los principales factores de riesgo modificables son cuatro: la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Existen otros factores como la edad avanzada y la herencia. Tanto hombres como mujeres sufren arteriosclerosis. Y sí. Lo modificable es todo lo otro, porque la edad... No puede modificar ni el sexo, ¿verdad? Sí. Aunque ahora, ¿verdad? Uno puede. Bueno, pero yéndonos a la edad, sí. Yéndonos a la edad, así mismo, ¿verdad? Avanza y las arterias se endurecen ya por la edad, así la edad no viene sola, ¿verdad? Uh-huh. Y aparecen los problemitas que si uno no se cuidó es mucho más precoz. Y si uno se cuida parece que estira. A veces suelo ver, ¿verdad? Como cardióloga, electrocardiogramas de personas de 89, 90, 93 años y cosas mínimas tienen su electrocardiograma y digo, con razón que esta persona llega a los 90, 92 años con este electrocardiograma, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros quiere tener es porque se cuidó, ¿verdad? Claro. De alguna u otra forma hizo alguna actividad, si no es física, hizo actividad en la chakra, hizo actividad donde sea, ¿verdad? Sí. Pero hizo actividad física y se alimentó como tiene que ser y llegó a esa edad. Es algo impresionante. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla de... posibles complicaciones. Las posibles complicaciones. La arteriosclerosis complicada puede llevar a problemas graves como enfermedad de las arterias coronarias. Estas arterias llevan sangre al corazón. Cuando se bloquean, el paciente puede sufrir una angina de pecho o un ataque cardíaco. Enfermedades de las arterias carótidas. Estas arterias llevan sangre al cerebro. Cuando se bloquean, pueden aparecer desde ataques de isquemia cerebral transitoria hasta un accidente cerebrovascular agudo o ictus. Enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en los brazos, piernas y pelvis. Cuando se bloquean, el paciente puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces infecciones. Cuando afecta a la aorta, favorece el desarrollo de aneurismas que pueden no dar síntomas o producir muerte súbita por rotura del aneurisma. Cuando afecta a las arterias renales, puede facilitarse el desarrollo de insuficiencia renal o aparecer hipertensión. Y así como ves, Vivi, son las complicaciones, ¿verdad? Llegar a las complicaciones es algo tan a veces triste ver, porque llegar al hospital y no tener nada, llegar al hospital, no tener el dinero, llegar al hospital y no tener a veces quien te cuide, ¿verdad? Es sí. algo muy triste. Entonces, es algo que yo por lo menos no me canso en decir
en recalcar que la prevención es algo importante, ¿verdad? Más en tu experiencia, doctora, vos que atendés a tanta gente, ya atendiste a tantos pacientes, como decís, de repente pacientes de 89, 90 años que tienen algo envidiable, ¿verdad? El electrocardiograma fantástico porque se cuidaron. Y seguramente también pacientes jóvenes que están hechos pomada. Y eso depende mucho de nosotros, además de la carga genética, ¿verdad? Pero depende mucho de las decisiones que uno tome día a día. Decidir ser, así como decimos, ser felices o no. Decidir ser sano o no. Así es. ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Verdad? Contanos, por favor, doctora, esa diferencia que vos ves en pacientes. Sí, lo que actualmente nosotros como médicos estamos viendo muchísimo, Vivi, es que las personas cada vez más jóvenes están llegando con problemas cardíacos, ¿verdad? Cada vez más jóvenes, 20 años, 23 años, Dios, con arritmias, uno ya ve un electro ya con ciertos problemas, ¿verdad? Y es algo muy triste, 25 con 30 veces ya tienen infarto, ¿verdad? No. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Uno ya entra, pero esto es o no es, ¿verdad? Uno ya entra en duda, ¿verdad? Uno quiere creer, uno por la edad que tiene, uno pregunta por el paciente, pero ¿es así? ¿Qué le pasa? ¿Está ahí? ¿Es de él el electro? Porque a veces puede ocurrir tantas cosas, ¿verdad? Y es así mismo, pero a veces es... y los que llegan a cirugía cardíaca también, pacientes muy jóvenes, y todo es por la mala alimentación. Muy pocos por la herencia, ¿verdad? Es porque fumó, es porque comió, porque tomó, no hizo actividad física, porque no se cuidó y llegó a esa instancia, ¿verdad? A temprana edad y poniendo en riesgo su vida, es demasiado triste. Además hay algo, doctora, que seguramente vos, con la experiencia que tenés con tratando pacientes, cuando uno es joven, se siente bien y está sano, cree que eso mismo va a seguir cumpliendo años, pero que va a seguir sano y que se va a seguir sintiendo así. Y no se cuida. Y no es así. O sea, uno puede llegar a tener mucha edad y estar sano, gracias a Dios, pero gracias a lo que uno... a las decisiones que uno tomó, a la alimentación que decidió tener, al moverse un poco. La juventud hace que uno piense, me acuerdo cuando era joven, que así vas a ser siempre, ¿verdad? Y no es así. Uno tiene que ir preparando cómo quiere que sea su vejez. Así mismo, Vivi. Y otra cosa que en todo el joven parece que es intocable, ¿verdad? Hay pacientes muy jóvenes hipertensos ya. A lo mejor ni saben, el hígado graso, lleno de grasa, eso ya te está indicando que es un paciente posible, de posibles problemas de coronarias, ¿verdad? De posibles problemas a nivel cerebral, de posibles problemas a nivel arterial, así como mostró estamos mostrando, ¿verdad? En el BTR. Es algo y saben, ¿verdad? No es que no saben los jóvenes. Claro. Los jóvenes están enterados a través del internet, está enterado a través de todo. Nada se esconde, ¿verdad? Entonces, es lo que hay que poner sencillamente en la práctica. En su casa puede hacer actividad física. Puede elegir lo que va a comer. Es más barato las verduras que la carne, por ejemplo, ¿verdad? Preferir las verduras. La fruta es más barato que la chipa, a lo mejor el mismo precio, pero tiene mucho más valor la fruta, ¿verdad? Que la chipa, el bollo, que la torta, que lo que uno puede conseguir, ¿verdad? Tiene el mismo precio, pero... Tiene salud y el otro tiene enfermedad. Sí, el valor, todas las vitaminas y todo lo que me va a pasar, esas frutas y esas verduras, es incalculable, ¿verdad? Fantástico. Bueno, seguimos hablando. Yo me entusiasmo cuando viene la doctora porque así da ganas de salir acá a trotar ya y a cuidarnos más. Hacemos un corte y volvemos ya.
hablando con nuestra invitada y amiga, la doctora Victoria Chaparro, sobre la arteriosclerosis, prevención y tratamiento. Y tenemos justamente ahora, ya estuvimos hablando y nos estuvo explicando la prevención, que con lo que nos dice de una vida sana, de hacer ejercicios, de elegir qué comer y mayormente comidas saludables, manejar el estrés, dormir bien, ver las cosas buenas de la vida. Pero si ya estás con algún tipo de problema o alguien en tu familia, vamos a ver cuál sería el tratamiento. Ahí tenemos este material, por favor. Tratamiento de la arteriosclerosis. El tratamiento más habitual para esta dolencia es la toma de medicamentos que mejoren la circulación sanguínea, impidiendo así la formación de coágulos y favoreciendo que el corazón reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, así como medicamentos que ayuden a reducir los niveles de colesterol en sangre. Solo en el caso de que las arterias coronarias estuviesen seriamente afectadas, sería necesaria la intervención quirúrgica. Sí, y bueno, ya entramos en el campo, ¿verdad?, del tratamiento farmacológico, que existe, ¿verdad?, una cantidad inmensa de productos, uno mejor que el otro, también para disminuir el colesterol en forma rápida. Pero hay que tomar por un cierto tiempo nomás, por prescripción médica, porque también tiene sus efectos colaterales, ¿eh? Son siempre de doble filo, todo, la aspirina tiene doble filo, ¿verdad? La atorvastatina tiene doble filo, si cura una parte, lesiona otra. Así es que por eso es que hay que estar bien atentos a reducir hasta donde tiene que ser y luego queda a cargo de uno y responsabilidad de cada uno de mantener ya ese nivel con la dieta saludable, con la actividad física y dedicarse un poco a uno mismo, ¿verdad? Cuidar desde el vamos y si uno posee esos medios económicos, tratar de hacerlo lo mejor. Cuidar de lunes a viernes por lo menos, cuidar su salud y sábado y domingo darse un gustito, pero lunes a viernes ser responsable en volver a cuidar su salud. Ahí está. Bueno, y vamos con este siguiente material que habla de cómo prevenir. Por más que ya estuvimos hablando de eso, vamos a ver el material. ¿Cómo prevenir la arteriosclerosis? En primer lugar, hay que llevar una vida sana, lo que significa seguir una dieta cardiovascular saludable, evitando las grasas saturadas y el exceso de calorías, hacer ejercicio físico habitualmente, eliminar el consumo de tabaco de manera total y definitiva, procurar eliminar las situaciones estresantes de la vida cotidiana o, cuando no sea posible, vivirlas con una perspectiva positiva y mínimamente autolesiva. Las personas con hipertensión arterial y/o hipercolesterolemia han de seguir tratamiento. También se debe llevar un buen control de la diabetes. En los casos en los que ya han surgido manifestaciones clínicas, el médico indicará el tratamiento para cada caso individualizado. Y bueno, existen los lugares para hacerse los análisis, ¿verdad? Llegar al hospital, hacerse también sus chequeos de colesterol, triglicéridos, glicemia. Tenemos que saber cómo está nuestra glicemia. Uno a veces cree que está bien, pero con el exceso de tantas harinas que uno come en la casa, ¿verdad? Porque se queda en la casa, por eso que yo estoy engordando, es un pretexto demasiado barato, ¿verdad? Por eso mismo, yo a lo mejor estando en mi casa me tengo que cuidar mejor, ¿verdad? Claro. Cuidar más mi alimentación, hacer yo mi comida, o sea, que cuidar todos los detalles para estar mejor. Sí. Esa tendría que ser la consigna, ¿verdad? Pero uno escucha cada cosa, ¿verdad? Que uno dice qué pasa, ¿verdad? Claro. En la vida, en el mundo. Y bueno, y así es, Vivi, que también hacer un poquito de tomar mucha agua. El agua, como estábamos hablando ya, es importantísimo. El agua en sí. Y después, por supuesto, los té. Y el jugo ya es
Digo yo a veces que el jugo ya es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque ¿por es pelar la fruta, meterla en la licuadora, mezclar, qué sé yo, ¿verdad? Sería ideal que las frutas se coman así como tal, ¿verdad? Ya. Lavarlas bien, comerlas así al natural, uh-huh, sería ideal, ¿verdad? Y luego, por supuesto, el agua en sí. Ya sabemos que acá, alrededor de la parte de estómago e intestino, se van a producir toda la mezcla posible, uh-huh, ¿verdad? Y evitamos ponerle más edulcorante o más endulzantes, que puede ser el azúcar o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, hace daño también, doctora. Y sí, en exceso, todo es dañino, ¿verdad? Lo ideal sería lo más natural, uh-huh, posible. Ahora mismo, por ejemplo, esas huertas en las casas, sí, las huertas orgánicas, yo estoy haciendo en mi casa, ¿verdad? Y porque he visto y tanto me entusiasma que yo también me puse a hacer, ¿verdad? Sí. Poner en planteras las que podés colocarlo en cualquier lugar. He visto en bateas, las bateas de antes, ¿verdad? Queda tan lindas en esas, por ejemplo, claro, que queda tan lindas también en el patio, ¿verdad? Hasta en la rueda de la... Se puede usar para evitar el dengue, ¿verdad? En las, sí, ruedas de los vehículos. Sí. Hacer, cortar en la mitad, hacer... Las cubiertas. Y bueno, tanta ingenio... las cubiertas. Tanto ingenio uno puede tener y ver, ¿verdad? Mm. Hasta hacer por la pared de la casa, o sea, en la parte, sí, del jardín, ¿verdad? Colocar todo lo que puede ser y comer lo más orgánico posible. ¿Qué tenés en tu huerta, doctora? Tengo tomate, locote, tengo mi perejil, cebollita, que están todas así en macetas, ¿verdad? El tomate no es difícil de no que es difícil, crezca y eso. No, hay, serio, que cuidar, sí. Hay que ponerle unos puntales, ¿verdad? Mm. Hidratando a medida que sube porque es muy frágil. Eso sí que es una plantita muy frágil y por eso te entretiene, ¿verdad? Mm. Vos sabés que la naturaleza es la mejor terapia, sí, que existe. Sí. Estar en contacto con la tierra, con la madre tierra, estar en contacto, respirando aire puro es lo mejor, ¿verdad? Sí. El regalo más grande que pueda haber, ¿verdad? Sí. Y sentirte un poco vos o sentirte ahí que vos vale la pena. La conexión y que estás viendo algo que está brotando, saliendo de la tierra, lo que vos plantaste, que vos hiciste, ¿verdad? Algo diferente de lo que yo andaba haciendo por los hospitales, viendo pacientes, estresándome, ¿verdad? A veces hacen lo que digo, a veces no hacen lo que digo y no sé cómo te explico, ¿verdad? Doctora. Ay, Dios mío, qué simpático. No, y realmente, porque, y así somos todos, ¿verdad? Nos dicen, sabemos, vemos este programa, sabemos todo lo que tenemos que hacer, no todo el mundo y no todos hacemos todo lo que deberíamos hacer. Creo que también falta un poquito de disciplina, sí, porque muchas veces uno hace un día, todo, haces todo, comes bien, haces ejercicio, todo, y después al día siguiente, ay, no te querés levantar porque hace frío y ya dejas para después y no sé qué, y no te vas y no preparás todo y ya comes lo que encontrás. Entonces, creo que es interesante también tener un poquito de disciplina y sobre todo, como decís vos, doctora, cuidarnos, querernos y cuidarnos para no tener problemas que se pueden evitar. Así es, Vivi. Interesantísimo. Quiero ver la huerta de la doctora. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, ya me está contando la doctora, voy a tener también mi huerta en el balcón de mi departamento, pero ya me está explicando todo, cómo hacer. Qué genial, doctora. Bueno, tenemos gente que quiere saber más cosas, nuestros televidentes que enviaron estas consultas. A ver, por favor. Manuel de San Lorenzo pregunta, ¿es reversible la arteriosclerosis en sus primeras fases? Y mira, Manuel, sí. Diríamos que puede estabilizarse, hay que dar, o sea, que no avanzar tanto si uno en realidad hace bien los deberes, ¿verdad? En este caso, todo lo que dijimos, las tres cosas en la vida, todo puede mantenerse en ese lugar y no avanzar por lo menos tan aceleradamente, tan rápido, porque se acelera cuando todo lo que nosotros dijimos
las personas están haciendo, ¿verdad? O sea, no es reversible. No es reversible. Te curas de eso, sino no, que puedes se frenar. Desacelera. Ajá. Se desacelera, es más lento, porque todo esto tiene su historia natural, diríamos así. La historia natural es lo que uno adquiere con la edad, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, a medida, Vivi, que nosotros cumplimos años, también nosotros pasan los años y no envejecemos, ¿verdad? Sí. Envejecen nuestras células, tratamos de luchar contra eso y sí. Resulta que existen muchas formas de hacerlo, frenar un poco a eso, uh-huh. al estado de vejez y frenar y retroceder la vejez, ¿verdad? En sí. Y eso es lo que podemos hacer haciendo los cuidados que estamos hablando, ¿verdad? Claro. De comer bien, hacer los ayunos, comer lo orgánico. Por eso hay personas que, a veces hay personas que son muy obsesivas ya con lo orgánico, ¿verdad? Yo solamente eso, Dios mío, entonces, tampoco el extremo, ¿verdad? Claro. Mezclar, tenemos que tomarle sabor a la vida, buscar, y a medida que tenemos años, sí. tenemos que tratar de buscarle, ¿verdad? Los bemoles a la vida, así ¿verdad? Así mismo. Y bueno, y saber compartir, ver, aflojar, dar, estirar, y así, ¿verdad? Porque es algo tan linda la vida que claro. hay que vivirla así. Ay, me encanta la doctora. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. Ahí está, Laura, que quiere saber de San Bernardino, ¿qué cuidados debe tener una mujer embarazada con hipertensión y antecedentes familiares de arteriosclerosis? Sí, una embarazada, mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo con su hipertensión. Ahí la embarazada no tiene que comer la sal, ¿sí? No tiene ni que oler probablemente la sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal le va a aumentar más la presión y se va a depositar en sus arterias, va a hacer que el agua se forme más edema en los pies, por supuesto, ya después a veces ya se edematiza toda ella, ¿verdad? Y la hipertensión en la embarazada lleva a la preeclampsia primero y después a la eclampsia, ¿verdad? Que es algo muy nocivo para la mamá y para el bebé, ni qué decir, ¿verdad? Porque a veces cuando llega a un estado de eclampsia, los ginecobstetras optan ya, cuando en el caso extremo, ¿verdad? O es la mamá o es el bebé, ¿verdad? Y así a veces entramos en ese dilema tan Dios difícil mío, claro. Para los papás, ¿verdad? Y toda la familia, por supuesto, en elegir en ese caso sí. cuando la hipertensión ya es muy severa. O sea, los cuidados que tiene una mujer embarazada son los máximos cuidados. Los máximos cuidados. Por eso le estoy contando, no para que se asuste, ¿verdad? Uh-huh. Si está embarazada, sino para que se cuide en extremo de lo, sobre todo la sal, tomar el medicamento. Existe medicamento, tiene que estar en chequeo continuo con su ginecobstetra y tomar medicamentos indicados para cada estadio del embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Existen medicamentos y, bueno, se puede ser controlado sin ningún problema. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa, que aprendimos de todo, hasta cómo hacer una huerta con la doctora. Y queremos agradecerte, doctora, la presencia, tu energía, tus ganas, nos contagias, lo queremos ser sanos después de escucharte. Y bueno, muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. Ok, gracias, Vivi. Bueno, me entusiasma siempre estar aquí en este programa porque ya considero mi casa. Obvio que Muchísimas sí. Muchísimas gracias y bueno, a todos a cuidarnos más de todo. Y parece mentira, los jóvenes no se cuidan ni en su alimentación, no se cuidan haciendo actividad física, no toman agua, no hacen lo que tienen que hacer y por más que sean jóvenes, también pueden correr riesgo. O sea, cuidémonos todos entre todos. Perfecto, gracias doctora. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Y cuídate. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.